y es pendiente de valoración de las obras de consolidación o restauración de elementos puntuales del castillo. Bueno, sabemos que el trabajo que estaba haciendo en el castillo fue dentro de las excavaciones que se han hecho para ver realmente lo que había debajo de la tierra, que no sabíamos exactamente todo lo que había, porque cada vez que se mueve algo de tierra aparecen cosas diferentes. Han aparecido unos restos tan diferentes a lo que se esperaba que hubo que paralizar las obras para estudiarlos y poder modificar el proyecto que teníamos en principio. Apareció en la zona que da a la estación un lienzo de muralla totalmente nuevo, que no lo sabíamos cómo estábamos instalados allí. Han aparecido en la muralla que está cuando se sube, han aparecido las pinturas que tampoco se habían instalado allí y una serie de cosas más. Entonces, hubo que hacer un modificado del proyecto para poder seguir trabajando, proponérselo a Cultura y que le dieran el visto bueno. Porque sabéis que hace un momento todo lo que se haga en cada momento, Cultura tiene que estar informada y tiene que dar su visto bueno para poder terminar. En este modificado lo que se hace es consolidar todo lo que son los nuevos lienzos que han aparecido y lo más importante es que no se le añade ni un solo euro más al proyecto. En este momento lo que se hace es cambiar partidas presupuestarias de un sitio a otro. Se quita cosas que pueden ser de manera imprescindible en este momento, ¿no? Y lo metemos ahí para consolidar las murallas. Esto conlleva que la obra realmente después cuando se termine pues no se va a notar mucho. Lo que se hace es consolidar nada más. Lo que sí estamos haciendo a partir de este momento de ya es buscar dinero para hacer pequeños proyectos en el cual después podamos visitar y tener rutas para que la gente pueda visitar el castillo y poco a poco ir avanzando y que las obras del castillo, que creo son muy importantes para nuestro pueblo y muy costosas, pues que todos los años tengan dinero para continuar y que el día de mañana el castillo pues, sea un referente para todo el mundo. ¿Tiene la palabra del concejal Marquito? Evidentemente, cada vez que se ha ido viendo y excavando en el castillo y en los alrededores, aparecen cosas que catapultan a este monumento cada vez a mayor importancia, ¿no? Porque comentaba el arquitecto de que aparecían restos ibéricos de la edad de hierro y demás anteriores incluso a la época romana, le dan muchísima más importancia de lo que hasta ahora siempre se pensaba como castillo árabe, ¿no? Siempre lo resumíamos así, ¿no? Y lo que también aconsejaba la puesta en valor, como crear juntas en torno a la zona que está haciendo, para que vaya creciendo, revitalizándose cultural y económicamente de la manera de lo posible, también está bastante bien. Hay alguien que yo creo que desea aportar. Muchas gracias, señor portavoz de Izquierda Unida. Sí. A mí sí me preocupa una partida que es la que se ha anulado entera, que es la de... Vaya, me preocupa. Entiendo que es un atractivo más, que es lo que tiene el castillo también por la... que se ve desde lejos y es que se anula completamente la partida de red eléctrica e iluminación. Y revestimiento y pavimento, que se quitan 50.000 euros, por 30.000 euros más o menos. Y una de varios que no. La seguridad y salud se queda como estaba, por lo tanto, bien. Lo que sí quería saber exactamente es que se habla de que no es coste cero, de que no hay ninguna, las modificaciones, se ajustan las partidas y no hay más gastos por parte del ayuntamiento. Pero se parte de una subvención de 819.000 y pico euros, que era el 1% de fomento, el proyecto inicial era 942.000 euros, que es por lo que salió la licitación, se adjudicó 700.000. El proyecto de ejecución material es 791.000, el interventor de informe tiene 826.000 y entonces ya no sé cuánto vale la obra con tantas modificaciones. Entiendo que el modificado este cita en 791.000, que es lo que pone aquí, y la verdad es que ahora viéndolo más detenidamente es cuando he visto toda esta cantidad de dinero, ¿no? O sea, si en parte no hay... Hubo una baja, que no sé si existió, entiendo que a lo mejor existió por esas cantidades de diferencias. Y si el modificado no nos va a suponer más coches, pues que se haga lo antes posible, que hay
también el proyecto de el plazo de ejecución son 5 meses y lo antes posible. Y desde luego con la explicación que nos dio este hombre el otro día cuando vino el arquitecto, pues está claro que lo que hay que seguir buscando son recursos, porque ahí hay un recurso que tenemos que explotar, ¿no? Y que eso necesita de mucho dinero, pero que evidentemente habrá que ver si el patrimonio deja que se haga lo mismo que en nuestros pueblos, habrá que ver dónde se pueden sacar más subvenciones o buscar algo que nos lleve a poder seguir trabajando en el castillo. Creo que eso es muy interesante por la historia, por el empleo que puede crear y por el futuro turístico que tiene de la zona. Muchas gracias. Quiero hablar el portavoz del Partido Popular. Bueno, nosotros en este punto, yo hablo con mucha añoranza, porque es un gran sueño, porque yo, como amante de la historia, cuando hablo con mis padres, amante de las piedras viejas, como yo le digo, pues es mi vocación frustrada, la de haber sido arqueólogo. Tuve el intento, pero no pudo ser. Entonces, yo ante este punto, obviamente vamos a estar de acuerdo, porque yo creo que queremos ver esto terminado, pero yo creo que de aquí poco a poco y paso que se tiene que ir firme. Viendo esta modificación que hubo presupuestaria, por ejemplo, pues veo normal, porque para afrontar las nuevas cosas que han aparecido, las modificaciones del proyecto, pues normal que se tenga que hacer, como decimos nosotros coloquialmente, encaje de bolillo. Pero claro, la partida de iluminación, pues sí, está agotada, pero yo veo bien que no aparezca, porque para hacer ahora un proyecto, hacer una ejecución que después, cuando veamos que en un futuro el castillo puede cambiar levemente su fisionomía, pues ese modificar ya estaremos perdiendo ahí lo que es dinero y material. Igual como otras modificaciones que hay que hacer, yo veo bien que si se ha aparcado para en un futuro, como se ha dicho, buscar los recursos de otras administraciones para poder afrontar otros proyectos, otras fases, pues mejor que mejor. Yo siempre he dicho lo mismo, a la hora tiene un día más antes que el chorro y el castillo, y yo cada vez que estoy fuera, pues me duele la boca de decirlo, me pongo hasta pesado y gastible, pero la verdad es que tenemos que luchar por ello. Yo, cuando vengo de Málaga, y sobre todo porque es cuando vengo de noche, y veo las tres piedras viejas que han iluminado el Cártama y se ha sacado una muralla allí, como podemos decir, de la manga, debajo de la iglesia, de verdad, nosotros tenemos aquí este potencial, tenemos que explotarlo al máximo. Baja Teba, va a Fuegirola, va a ver castillo de la provincia, de verdad, y me da pena, tristeza de... También hay una trayectoria histórica, que es un cementerio, yo creo que esto fue una cosa, pero bueno, aquello entonces, pues, sería lo mejor. Te va a otros castillos, pues, a Cancala Real, cualquier pueblo de Andalucía, y es un oponente. Para nosotros, lo mejor sería reticente hacer allí algunas actividades, pero yo creo que estamos aquí todos trabajando para el futuro de los hijos, de los nietos y de las familias que vengan. Y la verdad que yo no paro de pensar que el castillo es un Dios, pues con un texto de interpretación, con un aforo bastante amplio para tener allí un espacio escénico, un mirador bien acondicionado, rutas donde pueden ir los viajantes y los vecinos a pasear por allí. Y la verdad que lo he dicho antes, mi gran añoranza, espero que poco a poco esto se vaya haciendo y que por parte de este evento yo desde aquí sí le pediría que no escatimen esfuerzo en velar por la regeneración de esa zona, del castillo, de luchar con patrimonio, con la junta, para sacar en valor todo lo que haya y pegar toda la fuerza, y por muchas veces que no digan que no, que sigamos, porque siempre le damos la razón a patrimonio, pero yo de verdad que pongo en cuarentena que si patrimonio va a hacer lo que hizo con el arte, de verdad que se esté quieto, porque la verdad que yo, de verdad que ha sido una de las actuaciones más desastrosas que he visto en lo que es el patrimonio, ya no solo del pueblo, sino a nivel nacional, porque y a nivel internacional, porque como un enfoque único en Occidente, la verdad que da pena. Pero que sí les digo que no es que tienen fuerte, que el líder de APP y en las administraciones que están hablando en particular, si hay que ir a dar el tostón un día y otro, pues aquí contará con ese partido, porque la verdad que tenemos que intentar de que este monumento luzca lo más lo mejor posible. Muchas gracias. Y ahora, todo el Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Yo creo que a ningún miembro de esta corporación ni a ningún pelote y pelota se le escapa que la joya más importante del patrimonio histórico artístico de nuestro pueblo es sin duda el castillo. El castillo con ese arco único en Occidente, que además es el elemento representativo de nuestra ciudad y de nuestro pueblo. Yo creo que es una joya
como he dicho, que tenemos que cuidar muchísimo. Y en esto muchas veces no vale el que creamos que cualquiera de nosotros sabe o entiende. Yo pienso que no. Yo pienso que debemos tener una actitud humilde. Hay gente que entiende mucho, hay gente que sabe muy bien lo que se está jugando y hay gente que sabe que nosotros, lo más importante del castillo es que quede de verdad el vestigio de las civilizaciones que han pasado por ahí. Todos los castillos de los que estamos hablando nos imaginamos, muy poquito o ninguno es como el de Álvaro. Hay alguna vez un castillo que han habitado en la Edad Media, pero ver un castillo con tanto vestigio de cultura y civilizaciones como tiene el nuestro, prácticamente ninguno. Estamos hablando casi de restos prehistóricos y de distintas civilizaciones que han venido a Álvaro y que han vivido muchos años en Álvaro y han vivido muchos años en ese castillo y la han ido reformando uno y otro. Yo creo que es una joya, ya digo, la actitud que debemos tener es humilde ante gente que entiende mucho más que nosotros y que la idea es preservar esa joya y que todo el mundo pueda ver los vestigios de esa civilización. Yo creo que el arquitecto, el redactor y además el cacho notificado nos lo explicó estupendamente. Yo creo que nos quedamos todos muy tranquilos porque le digo que era un hombre de vocación, un hombre que ponía tanto sentimiento como cualquier perete en este proyecto y yo creo que eso nos tranquiliza a todos. Además yo creo que la buena noticia que nos trajo es que ya traía dentro del modificado el visto bueno de cultura, si no esto pues haría eterno. Es decir, que una vez que este pleno apruebe este expediente, desde mañana se puede reanudar la obra. No hay que ir otra vez a cultura, cultura ya lo tenía supervisado y está bien. Y yo creo que lo que nos queda todo es lo que había lanzado la idea que lanzamos todos. Eso debe ser un proyecto vivo. No un proyecto que se acabe con los 700 o 800 mil euros que ahora mismo tenemos. Yo creo que desde hoy, desde el equipo de gobierno, los grupos que estamos todos, pues cada uno a hacer lo que pueda para ver si podemos ir picoteando, como dice el alcalde, y enlazamos un proyecto con otro, con otro, con otro, para poner cuanto antes y en valor pues esa olla que decimos que es el elemento más representativo de nuestro pueblo y además la joya de nuestro patrimonio histórico. Lo vamos a votar favorablemente y animar a que todos pongamos los dones nuestros que tenemos para seguir, una vez que se acabe este proyecto, el proyecto que continúe nuestro modelo.